Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bueno, Buenas noches, profe. El viernes pasado se presentaron Alfonso Martínez, Juan Felipe Cifuentes, Juana Valentina Velandia, Caterin Vargas y Camila Sierra en las exposiciones de los siete minutos. ¿Cierto? ¿Quiénes de los que están aquí faltan por presentar ese ejercicio? Recordándoles, por supuesto, que para el próximo viernes estará el ejercicio de las secciones radiales. Yo, profe, yo faltó. Yo también, profesor. Dallinet. ¿Y ningún otro? Ningún otro. Bueno. Trataría Eduardo, yo creo que no, no, no ha venido. Bueno. Ok. ¿Listo, Johan? Listo, profe. Siete minutos a partir del momento en que inicie su presentación. Ok. Bueno, buenas noches. Eh, yo voy a hablar acerca del fracking en Colombia. Entonces, primero empiezo por definir fracking. El fracking es un proceso de extracción de hidrocarburos que se encuentran eh, bajo la tierra. Es diferente de las técnicas convencionales porque normalmente la extracción del petróleo eh, solamente consta de perforación y de sacar el petróleo en su estado normal, es decir, en su estado líquido. El fracking va más allá y consiste básicamente en perforar la tierra y empezar a romper las piedras que están debajo para extraer lo que tengan dentro, ya sea petróleo o gas. Eh, ¿Qué ventajas tiene el fracking en Colombia? Básicamente, las ventajas que resumen las, las empresas que realizan el fracking es la ganancia económica y que esa ganancia económica se puede destinar a políticas públicas que le beneficien la educación y la salud. Y por otro lado, las desventajas eh, son los impactos que se tienen tanto en la salud como en el medio ambiente. Entonces, puntualmente en el medio ambiente. Se ve contaminación del aire porque se utilizan sustancias que producen gases de, fe, de efecto invernadero. Y por otro lado, se ve la contaminación del agua, que se puede evidenciar de diferentes maneras. Entonces, digamos que la primera forma es de pozo a pozo, es decir, de manera subterránea. Digamos que cuando se está haciendo fracking, aparte de taladrar las piedras para extraerles lo, la sustancia que tengan dentro, también se les inyecta un fluido que consiste. De, en agua, eh, una arena llamada propante y sustancias químicas bastante fuertes, entonces digamos que hay en poblaciones donde el servicio de acueducto no basta para abastecer a la comunidad entonces las personas optan por eh, sacar agua de la tierra por ejemplo en Villavicencio la, la gente construye pozos o bueno los manda a hacer y pues, bueno, no les dicen pozo, les dicen Huawei y de ahí se, se abastecen también de agua. Entonces, digamos que si, por ejemplo, en una comunidad así, un pozo de fracking llega a alcanzar un pozo de abastecimiento de la comunidad y esa agua se puede contaminar y pues el daño sería incalculable, tanto ambientalmente como a la comunidad. Otra forma de contaminación debido al fracking, pues puede ser lo que hemos visto a lo largo de la historia en Colombia. Cuando digamos eh, en, unos de, en un depósito donde tienen petróleo, pues se genera alguna fuga y generalmente eso va a desembocar a una fuente hídrica, generalmente un río. Y la otra forma de contaminación del agua, que es la más directa, pues es el agua que se utiliza como tal en el proceso. Pues es el agua que se inyecta y se mezcla con, con los químicos para extraer los hidrocarburos de la tierra. Pues es agua que ya no se puede recuperar. Digamos que lo que argumentan las compañías que hacen fracking es que esa agua se puede reutilizar pues en el mismo proceso pero de todas maneras el agua que se gasta en eso pues ya no se puede volver a utilizar para ninguna otra cosa pues también se ven a nivel ambiental pues daños en el ecosistema en la flora y la fauna y también bueno digamos que el gasto de agua para un pozo de fracking está entre 2 y 7 millones de litros de agua eh, también el fracking puede ayudar a que haya mayor actividad sísmica. Digamos que como es algo subterráneo y se está haciendo un impacto en la Tierra, digamos que si se hace cerca a una falla geológica, pues puede aumentar la, la actividad sísmica en la zona donde se realice. Eh, en una sesión que hubo en la Cámara de Representantes, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, David Boyd, eh, realmente expresó que es preocupante la situación de fracking en Colombia y recomendó, pues teniendo en cuenta que Colombia hace parte de, de dos convenios internacionales, uno es la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas y el otro es el Acuerdo de París, que básicamente en cuanto a medio ambiente se tiene el compromiso de que Colombia migre a tener energías limpias y renovables. pues por otro lado, siguen sí, las, las empresas basadas en la ganancia económica. Pero digamos que, ¿qué tanto beneficia esa ganancia económica realmente al país y a las poblaciones? Por ejemplo, cuando aprobaron el fracking por parte de la multinacional Edson Mobil, esta empresa ofreció eh, dividendos, bueno, dijo que iba a tener dividendos de 53 millones de dólares, de los cuales únicamente ofreció el 0,5% a las comunidades. Es decir, es un porcentaje pues, irrisorio, es muy bajo, comparado con el daño que le que están generando al medio ambiente y a la comunidad. Y pues de ahí surgen también otras preguntas. ¿De ese dinero realmente llegó a las gobernaciones o a las comunidades? ¿Y el dinero que llegó realmente en qué se invirtió? Porque pues digamos que si uno ve, la mayoría de las poblaciones donde se hace fracking son zonas costeras que en general tienen índices de pobreza y desigualdad muy altos. Y pues llega una, una multinacional a explotar los recursos naturales con la premisa de que van a generar dinero para labor social, el cual generalmente no se ve representado. Caso del Chocó y de otras poblaciones costeras, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, básicamente, pues esa es mi, mi reflexión de colocar sobre la mesa los dos puntos de vista que hay de las empresas que realizan fracking con la promesa de una ganancia económica y pues por otro lado un organismo internacional colocando sobre la mesa que Colombia está incluido en acuerdos de cambio climático y pues ya básicamente ese es como el mensaje que quiero dar, colocar sobre la mesa quién tiene la razón, qué pesa más, qué es más importante y qué tan cerca está Colombia de migrar a energías limpias, teniendo en cuenta que una de nuestras empresas con mayor dinero y con mayor representación, como lo es Ecopetrol, pues se sigue lucrando desde la extracción de, de este tipo de hidrocarburos. Ya, profe. Bueno, Johan, muy buena su exposición, ¿vale? Hay muchos datos. Ahora sí, fuera de ella, ¿cuál es su posición al respecto sobre el tema del fracking? Pues digamos que hasta cierto punto, si yo estuve consultando un material de una universidad y ellos, de los santos, pues ellos dicen que si se hace con cuidado y con la rigurosidad del caso, puede que el impacto no sea tan grande. Pero igualmente es un recurso que en algún momento ya ya no va a estar. Entonces sí es bueno ir pensando en una energía que sea renovable y que no afecte tanto al medio ambiente. Y que además de eso, esa, o sea, lo que prometen de ganancia económica realmente no se ve. Entonces no, no estoy muy de acuerdo realmente con, con eso. O usted no, su posición es que no está de acuerdo con el fracking. Sí, sí, efectivamente. Bueno. No. Sí, creo que estamos de acuerdo. Yo tampoco, yo tampoco es que esté muy a favor de esa iniciativa. De hecho, este señor presidente Duque dijo en campaña que no iba a aprobar proyectos de fracking en Colombia y resultó que sí, que sí hay unos proyectos aprobados que se van a poner en marcha el próximo año. En fin. Algunos muy cerca de de un sitio que pues si no lo conocen deben conocerlo, que es Caño Cristales. Eh, cosa que sería muy lamentable, realmente. Eh, usted lo describió bien en su, en su exposición. Mm, obviamente ustedes pueden ver, ir a revisar y a investigar las imágenes que hay sobre el tema. Y son bastante lamentables realmente cómo quedan los ecosistemas alrededor de estos pozos de fracking. Lo que a las claras dice que esto es algo supremamente negativo para el medio ambiente. Puede que sea muy positivo y pues que haya plata y hay petróleo, entonces se puede vender más petróleo y la berraquera. Genial, bacanísimo pero atenta directamente y fuertemente a contra el medio ambiente. Es una cosa con la que vuelvo y digo y es una opinión muy personal. Voy muy en línea con la opinión suya, Johan. Entonces eh, yo personalmente no. Es más, yo no. De hecho, voté por por eh, en la primera vuelta presidencial voté por Humberto de la Calle. Precisamente, pues por otras razones, pero una de las razones era que el tipo no iba, que, que el tipo pues en, dentro, de su, dentro de su campaña pues no iba a, a votar por, ni iba, no iba a meterse con el tema de fracking. Se negó rotundamente, ¿vale? Obviamente este tipo que está, Duque, también dijo que no, pero, pero no estaba del todo tan rotundamente, tanto así que el primer proyecto que le presentaron o ante el, primer, ante el primer esbozo, él estuvo de acuerdo. Entonces, ahí está el ejemplo de la política de este país. Bueno, ahora, en cuanto al tema de su exposición, me gustó mucho el tono que utilizó. Ojo con la vocalización, porque no porque esté en su casa, no, no tiene que cuidar de eso. Hay palabras en las que tiene que articular mejor vale hay otras en donde se acelera mucho y casi que no se le entiende lo que está diciendo y encima pues con este tema de la internet pues pues peor vale sí. eh, al final cuando le pedí que hablara ya con sus propias palabras titubeó un poco y entonces eso denota inseguridad a la hora de de la exposición o del conocimiento del tema, de acuerdo. Entonces hay que tener, hay que cuidar de eso, de acuerdo. Es decir, no basar tanto la exposición en una lectura o en algunos conceptos leídos entre otras cosas, porque también hay que explicar efectivamente eh, algunos otros conceptos técnicos que usted mencionó ahí, no muchos realmente, pero hay que explicarlos, vale, porque no todos pues dominamos el tema y la idea es que usted nos lo explique. Listo. Okay, muy bien el uso del tiempo. Le quedaron faltando o le quedaron sobrando como 15 segundos más o menos, es decir, que usó bien el tiempo. Eh, en sí es una, buena, es una buena exposición, buen manejo de, de los conceptos, se notaba que sabía, ¿vale? Pero ojo, cuando tenga que exponer ya con sus propias palabras y apelar un poquitico ya a su criterio y a su conocimiento, ahí es donde más seguro tiene que estar, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar en el, en el léxico. ¿Vale? Ok, listo. Sí, señor. Bueno. Muchachos, yo les voy a pedir un permiso. Eh, voy a pedirles un receso a ustedes de 10 minutos mientras tengo una conversación con, con la rectora que me acaba de escribir. ¿Vale? Entonces, por favor, regálenme 10 minutos de su apreciable tiempo. Con eso también le damos tiempo a los que faltan, Lisette, eh, Daginette eh, y Eduardo, para que se conecten también. Y puedan realizar este ejercicio para que no se van a quedar sin la nota, porque necesito explicarles un par de conceptos y eh, aclararles un poquito más el ejercicio que vamos a hacer el viernes, allá en el estudio de radio. Y recordarles, por supuesto, que eh, si, si no van más del 60%, o sea, si no va más de la mitad de los integrantes del grupo, pues esta clase va a quedar toda a través de lo virtual. Entonces, pues ustedes decidirán cómo va a ser ese tema. Entonces, muchachos, regálenme, por favor, 10 minutos a las 8 de la noche nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Mientras mientras converso aquí con con Marisol, ¿de acuerdo? Vale, vale Gracias.